pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No mires hacia abajo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 2 y 3. Siempre que alguien se encuentra en algún tipo de peligro en el que la altura forma parte de la amenaza, el consejo siempre es el mismo. No mires hacia abajo. Hacia abajo siempre tenemos los abismos que amenazan nuestras vidas. Esos lugares oscuros donde la luz llega con dificultad, pozos de sombras y de desilusión, lugares de fracasos donde acaban nuestras vidas cuando el enemigo se adueña de nuestros pasos para una vez allí empujarnos a la oscuridad de la culpabilidad y la autocondenación. Y si el consejo es no mires hacia abajo, implica que la solución pasa por mirar hacia arriba, ¿cierto? ¿Y por qué? Principalmente porque lo que encontramos abajo es una incertidumbre amenazante y lo que tenemos arriba es una esperanza de salvación, y eso es válido para cualquier tipo de situación. Pero la tendencia que tenemos no es precisamente a vivir mirando hacia arriba. De hecho, pasamos gran parte de la vida obcecados en el lugar que ocupan nuestros pies. ¿Qué quiero decir con esto del lugar que ocupan nuestros pies? Pues que le damos demasiada importancia a el dónde estoy, y no tanta como debiéramos a algo como el cómo estoy. Pues lo importante o lo que marca la diferencia no es tanto el lugar que ocupamos, sino la actitud que tenemos allá donde sea que nos encontremos. Una actitud de humildad, de sometimiento a Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde están en verdad nuestras preocupaciones? ¿Dónde nuestra confianza y nuestra esperanza? ¿O de dónde esperamos nosotros que venga nuestra ayuda? Todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad, con nuestra edificación, con nuestra esperanza, con nuestra salvación o con nuestro crecimiento viene de arriba, de Dios. ¿O acaso vamos a encontrar en nosotros algo de valor que no nos haya sido otorgado desde el cielo? Nada. Nada pudo o puede haber en el hombre en cuanto a todas las cosas que vienen del cielo. La salvación, el conocimiento de Dios, la justificación, el perdón de pecados, la redención, la vida eterna, la esperanza, el beneficio de la gracia o cualquiera de las bendiciones que Dios, por amor a su nombre, decidió derramar sobre los hombres en la persona de Jesucristo. Todas estas cosas vienen de arriba, vienen del corazón amoroso y perdonador del Dios del cielo, del Padre de las luces. Es, pues, extraño que ante el peligro que sea que esté enfrentando el hombre, el consejo sea no mires hacia abajo. Es evidente que el socorro del hombre no puede venir del hombre. La propia palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Las soluciones a esas cosas imposibles solo pueden llegar a tu vida desde el cielo, no te engañes. No quieras ser independiente de la gracia de Dios, ni pretendas evitar ser deudor de Dios, porque lo eres. Todos somos deudores del amor de Dios. Pero atención, somos deudores de una deuda impagable, cuantitativa y cualitativamente hablando, pues ni tenemos nunca tanto amor como el que Cristo derramó en la cruz por nosotros, ni nuestro amor o capacidad de amar es comparable al amor de Dios.
Nuestro amor está completamente condicionado a nuestra condición de hombres o mujeres de carne y hueso, con lo que esto conlleva a la hora de entender el amor. Sí, amigo mío, el amor de Cristo es un amor que trasciende al tiempo, pues es eterno, y al espacio en cuanto que es infinito. Y en cuanto al amor de Dios, el amor de Dios es tal que te creó para hacerte objeto de su amor, y antes de que fueses creado estabas siendo depositario del amor de Dios. Por el amor que Dios te tiene respiras, por el amor que Dios te tiene puedes sentir y puedes llegar a conocer a Jesucristo, el autor y consumador de una fe que te puede hacer salvo por la eternidad. Por lo tanto, no mires hacia abajo, pues tu salvación viene de lo alto. Tu salvación viene del cielo, de la mano de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 17. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.